Javier y Sofía son una lata. Cuando conocí a Sofía, estaba seguro que había encontrado a mi alma gemela. Insistió. ¿Y mañana? No sé, tempranito, un desayunito, quizás. Me robó. Oye, ¿qué vas a hacer ahí en la noche? ¿Sofía? No, idiota. Soy Andrea. Para mí Andrea es como un güey, pero con chichis. Para mí Javier es como una chava, pero con bulto. Yo lo amaba. Era muy divertido. Era muy cariñoso. Ella cumplió todas mis fantasías sexuales. También era inseguro. ¿En la madre es mi mamá? Ay, mi Kakis es todo un torito, ¿verdad? Era muy celoso. ¡Confiesa que estás ahí dentro porque aquí está tu coche! Como que me sobrepasó un poco. ¿Es tuyo? Éramos la pareja perfecta. Nunca te importó mi mundo. Eso no es cierto. A ver, ¿cómo se llama mi papá? ¿Cómo no voy a saber cómo se llama tu papá? Espero que tú y yo podamos ser amigos. Ella me adora. ¡Bórrame del Twitter, del Facebook, del Instagram! ¡Me cagaste la vida! Sí sabes que la que va a terminar recogiendo tus pedacitos cuando estés llorando, soy yo. Decidí reflexionar sobre mis errores. Un periodo de introspección. Sí, me duele un poquito, pero sí me gusta. Javier en la cama hacía unos ruidos muy raros. Algo así. Tú tomas pastillas, ¿verdad? Ay, no. Hinchan. De serenidad. Llega el güey. Ya cerramos. Es la persona más insoportable que ha venido aquí al bar. Nada que ver contigo, ¿eh? De paz. Deja de seguir. ¿De qué estás hablando? Estás loco. Está científicamente comprobado que todos tenemos un alma gemela. Pinocho, ¿no? No es que tenga la nariz tan grande, lo que pasa es que tengo la cara muy chiquita.